Pocas veces encontraremos canales bajistas tan claros con tanta precisión como el caso de Liberman. Este se está desplazando dentro de un impecable canal bajista de manual, de libro, desde principios de 2015 y lo que ha pasado recientemente es que el precio ha atacado la parte alta del mismo, por definición zona de resistencia, justo en la zona de los 0,29 y desde ahí se está girando la baja. Esto no quiere decir ni mucho menos que tenga que volver a los mínimos de 2020, pero al menos nos ha dejado claro, si es que quedaba alguna duda, de que la resistencia, la primera zona de resistencia de verdad, está en la parte alta del canal. De lo que se deduce que un cierre semanal futuro por encima de los 0,29 euros, y cuanto más claro mejor, sería un primer paso hacia adelante, una señal de que algo por fin está empezando a cambiar para bien en el título. Mientras tanto, más del mismo. Un simple canal bajista de medio y de largo plazo.